Por fin llegó la nueva película de Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio, y muchos fans la están aplaudiendo como una gran película de monstruos. Pero otros son más críticos, y han decidido atacarla como si fuera entretenimiento vacío. Pero ¿quién tiene razón? Lo averiguaremos. Hoy en Charlie Tales, analizaremos lo bueno y lo malo de la película. Como siempre aviso que este video tiene spoilers, así que están advertidos. ¿Listos? A darle entonces. Mi primer punto bueno es el factor espectáculo. Al César lo que es del César. Godzilla X Kong promete una épica película de monstruos con batallas legendarias y adrenalina por todos lados. Y esto lo cumple sobradamente. No pensé que pudieran superar las batallas de Godzilla vs Kong de 2021, pero sí lo lograron. En Godzilla X Kong no hablamos de dos peleas, sino que hay por lo menos seis y bastante buenas. Se siente como una verdadera guerra de monstruos. Todo el presupuesto se fue en colocar pelea tras pelea. El director se rayó tanto con esto, que incluso tenemos una pelea en gravedad cero para impresionar a los más escépticos. En cierto punto vemos cómo a Kong incluso le colocan un guante mecánico super pro, y lejos de ser ridículo, está bien justificado en la trama. El Godzilla rosa también es épico, no puedo describirlo de otra forma. Si fuiste al cine con la expectativa de ver un espectáculo, no vas a salir decepcionado. Vale cada centavo el precio del boleto. Esta no es una película que recomiende ver en un resumen de YouTube, debes verla en pantalla de cine. En cuanto a los personajes humanos, no me molestaron en lo más mínimo. Tienen relevancia en la trama, aportan bastante y hacen rodar la historia. Por supuesto, no son la gran cosa. Ninguno de ellos es memorable, pero sí funcionan y no molestan como en otras películas del MonsterVerse. Recordemos que en Godzilla vs Kong de 2021, tuvimos algo bastante penoso cuando los niños debilitaron a Mechagodzilla echándole agua a su tablero de control. Una tontería tremenda, se sintió forzadísimo. Pero en esta nueva película, no ocurren esas situaciones. Los humanos no estorban a lo verdaderamente importante, los monstruos. En ese sentido, la película supo equilibrar a sus personajes y mantener el nivel en todo momento. No hay un minuto aburrido en esta película, no lo hay. Querían lograr un espectáculo y lo consiguieron. Mi segundo punto bueno es el desarrollo de Kong. La película se centra mucho en contar la perspectiva de Kong y lo hace bastante bien. La historia comienza con él viviendo una vida libre en la Tierra Hueca, pero Kong se siente solo. Recordemos que él es una criatura sociable, que incluso logra conectar con los humanos. Por eso le cuesta adaptarse a la idea de no tener a nadie. Vemos cómo milagrosamente descubre una civilización completa de gorilas como él. Por fin consiguió compañía, pero ellos están sometidos a un villano terrible llamado Scar King. Me gustó bastante ver esta perspectiva de Kong tan bien contada. Y aplaudo totalmente al director, por su talento para mostrarnos estas emociones y situaciones, sin la necesidad de usar humanos. Normalmente en estas películas, Godzilla y Kong no pueden hablar, así que todo el tiempo colocan a personas alrededor de ellos, para explicarnos lo que está pasando. En esta nueva película ya no hizo falta esa técnica. Lograron contar la historia a través de las expresiones y acciones de Kong. Cuando está triste, lo vemos triste y se comprende por qué. Cuando quiere salvar a los otros gorilas, se entiende en sus gestos y decisiones. Su arco de personaje no le pide a nada al de un protagonista humano. Él comienza la historia en soledad, luego conoce a su gente y lo vemos sentir empatía por el dolor de su esclavitud. Luego intenta liberarlos, pero es superado por el villano. Esto es la caída del héroe, una técnica clásica de escritura. Luego vemos a Kong recibir el upgrade de su brazo mecánico y buscar la ayuda de su antiguo rival para salvar al mundo. Es una historia tremenda y perfectamente contada por un protagonista que no puede hablar. En serio parecía que Kong podía decir palabras, porque todo lo que hacía se comprendía. Su conexión con el pequeño Zuko también se escribió perfectamente. Al principio el pequeño no confiaba en él, pero poco a poco, Kong se ganó su respeto y Zuko se volvió leal a él. Incluso fue determinante para derrotar a Scar King. Esto es algo complejo de manejar, pero el director supo hacerlo funcionar. Quiero hacer mención especial a Scar King. Este villano no es de los mejores del cine, pero sí se lo sintió como alguien bastante diabólico. Este gorila es un ser bastante oscuro y burlón, y abusa de aquellos de su propia raza. Sin decir una sola palabra, nos deja claro lo horrible que es. Me dio mucho gusto ver a Kong haciéndolo pedazos. La película logra crear esa enemistad entre ambos personajes, y el desarrollo de personaje de Kong es bastante bueno. Se siente claramente que él fue el protagonista. Pero ahora vamos con mi punto malo de la cinta, la falta de profundidad.
La película hace un buen trabajo en explicar su historia, sin cometer errores de guión ni conveniencias de mal gusto. Sin embargo, sí peca de tener un argumento súper simple a nivel de escritura, sin mayor profundidad. Es una clásica película de dos rivales que se unen para enfrentar a un mal mayor, pero se centra tanto en darnos peleas, que descuida a ciertos personajes y evita tomar riesgos en el guión. Si analizamos a Godzilla, se nota que la película lo agregó casi a la fuerza. Tiene muy poco tiempo en pantalla y no profundizan nada en él. Solo nos dicen que se siente atraído a la batalla porque en el pasado él ya derrotó a Scar King. No hay mayor explicación y la película reduce a Godzilla a ser una fuerza bruta que va a colaborar con nosotros en esta ocasión. Esto contrasta mucho con Kong, quien sí tuvo bastante exploración de personaje. Además, la película no agrega momentos emocionalmente dolorosos. Ya sabes, una muerte memorable o sacrificio épico. Les pongo ejemplos. En Godzilla Rey de los Monstruos de 2019, tuvimos la triste muerte del Dr. Serizawa, quien dio su vida para revivir a Godzilla. En esa misma cinta, también tuvimos el sacrificio de Mothra, quien murió para ayudar a Godzilla. Ese tipo de momentos le otorgan mucho poder emocional a las historias. El sacrificio y la derrota aportan muchísimo. En Godzilla X Kong no tenemos nada similar. Es una historia más simple, en donde los buenos ganan y todo sale bien al final del día. Si me comprenden, la película prefirió jugar a lo seguro y centrarse más en el espectáculo. Entonces descuidaron esos detalles que le dan más poder a una historia. La película tampoco tiene un plot twist interesante, un punto de giro que te sorprenda al final. El argumento es bastante sencillo. Desde el inicio sabes que Godzilla y Kong se unirán para vencer a Scar King, y eso ocurre efectivamente. Incluso si pasamos a la pelea final, vemos un conflicto que se resuelve de forma muy obvia. El pequeño Zuko destruye el cristal que Scar King utilizaba para controlar a Shimo, y con eso la victoria quedó asegurada. Esta idea funciona, pero es súper simple. Normalmente en cualquier historia, el villano resulta superior, y para vencerlo los héroes deben inventar alguna idea inteligente para derrotarlo. Por ejemplo, en Godzilla vs. Kong de 2021, nos mostraron que ni Godzilla ni Kong podían contra Mechagodzilla. Pero la solución llegó cuando a Kong se le ocurrió la idea de recargar su hacha con el aliento atómico de Godzilla. Esta inteligente decisión les permitió ganar la batalla. En Godzilla X Kong, no pasa nada similar. Como que sí les faltó ese esfuerzo extra en el guión para no reducirlo todo a golpes. Como conclusión, Godzilla y Kong, el nuevo imperio, es una tremenda película. Tiene epicidad por todos lados, te hace empatizar con las criaturas y las convierte en protagonistas totales de la historia. Nos muestra fanservice del bueno y cualquier fan de los kaijus la va a disfrutar. Sin embargo, peca un poco en quedarse con un guión simple y sin mayores aspiraciones. Estoy seguro de que con un poco más de complejidad en el guión, esta pudo ser la película del año. Personalmente me encantó la cinta y estoy impaciente por ver el final de esta trilogía. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir de la película. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte, porque subiré más videos de la película. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.